El Ceuta ha conseguido una fundamental victoria en sus aspiraciones por entrar en playoff. Los ceutíes han vencido a un rival peligroso como es el Xerez y se colocan segundos por delante del Algeciras, que pinchó ante el Utrera. El Ceuta no hizo un buen primer tiempo, sobre todo porque el Xerez estuvo bien asentado en la zona de atrás. El conjunto caballa mantuvo la posesión hasta casi el final de la primera mitad, pero a partir de entonces fue el Xerez el que tuvo más peligro. La primera ocasión fue para Zafra tras una internada. El futbolista disparó demasiado cruzado sin encontrar portería. En el minuto 17, Willy tuvo una falta al borde del área para romper la balanza. El jugador algecireño disparaba demasiado cruzado. A partir del minuto 30 despertó el Xerez y empezó a acercarse al marco de Lisi. Sus disparos también eran lejanos, pero el Ceuta tuvo que esforzarse para no encajar. Al descanso, el marcador reflejaba el empate a cero inicial. El segundo tiempo fue mejor para los locales, sobre todo tras la entrada al terreno de juego de Maruja y Reina. El Xerez tuvo la ocasión de adentrarse cuando menos se lo esperaba. Vegas se plantaba en el minuto 59 delante de Isi, pero con todo a favor disparaba fuera. En el minuto 75, una internada de Maruja iba a suponer un penalti clarísimo que dudó en señalar el colegiado. En esta ocasión, el central Víctor González iba a ser el encargado de lanzarlo y anotar con facilidad. El tanto dejaba tocado al Xerez y al Ceuta más lanzado. Los jerezanos dejaban espacios atrás y los de Juan Ramón Martín intentaron matar el partido. A falta de 3 minutos para el final, la volvió a tener el conjunto visitante. Un saque de esquina hacía llegar la pelota al pie de Ángel, que remataba con potencia a portería, aunque su propio compañero la sacaba cuando parecía entrar. Pudo empatar, pero al minuto sentenció el Ceuta, contra letal y balón hacia Víctor Rodríguez, que a placer marcaba el definitivo 2-0 en el Muruve. El resultado deja al Ceuta en una magnífica situación, con 12 jornadas seguidas sin perder, en segunda posición y con una ventaja de 5 puntos sobre el quinto clasificado, Jerena.